miss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Feliz día. ¿Cómo están? Como pudieron ver, ya estuve arreglando el cuarto, la cama, que es algo que estoy implementando en hacer, que creo que les había comentado, porque nada como tener tu cuarto organizado, tu casa organizado. Pues que me hace falta es, ¿se acuerdan que les mostré el cómo se llama? El vestidor que me estuvieron enviando. Lo único que me falta es poner mis cosas ahí. Yo lo agarré precisamente, creo que les había dicho, para colocar mis pijamas. Para colocar mis pijamas y colocar mi ropa de gimnasio, que por cierto lo tengo en el cuarto ese que es extra, que yo lo tengo ahí, que puede ser mi oficina si yo quiero. Que también estoy como más o menos pensando si quiero, a lo mejor no hacer como que una super wow oficina, pero estoy pensando a ver si de repente pongo como una mesa, así como de un escritorio y así, para pues poder trabajar y así. Pero también a la misma vez yo siempre me siento cómoda editando en cualquier parte de la casa. Me siento súper cómoda. Pero si quiero organizar eso, mis panties, porque ahorita yo estaba utilizando el closet del baño porque no tengo dónde colocarlo, dónde colocar pues mis panties, mis pijamas y todo eso. Entonces nada, quiero pues organizarlo y quiero mostrarles. O sea, esto es como, ustedes saben que a mí me gusta poner cosas y luego veo y digo, bueno, sí, luego no, y así. Puse algunas cositas acá, pero les digo que no es como lo quiero porque no lo amo. Pero es más o menos como para ver. Por lo menos este cuadro chiquito me gusta. Pero me gustaría poner otro cuadro, pero más grande. Y con otro tipo de diseño. Porque el diseño con el que yo me estoy viendo es más como, bueno, ya yo les dije, se llama Organic Modern. Entonces quiero más cuadros como un poquito diferente, como pintura, no sé, algo diferente. Entonces esto solamente son cositas que yo tengo guardado, que estaba en la otra casa y yo colocándolo ahí más o menos para visualizar. Sé que me gustaría poner, dejar este chiquito, poner un cuadro un poquito más grande, poner libros aquí, dejar esa vela aquí, poner como un jarroncito y poner greeneries, algo así, no sé, tengo que ver. Estoy esperando que Hobby Lobby tire nuevamente descuento las bases y todo eso. Lo que pasa, no la pensé, chicos. O sea, yo tenía el escritor, yo tenía este vestidor aquí y no la pensé. O sea, no pensé en de que, déjame y dejo la base esta para acá. O sea, no se me ocurrió, no la pensé. Entonces, bueno, voy a esperar. Aunque no sé si, no estoy segura si me gusta algo de ahí o estoy pensando en comprar uno en Target. Que me gustó bastante, estoy pensando. Para ponerlo aquí. No sé, pero esa es la cosa. Tengo que organizarlo, ponerlo. El día de hoy creo que no vamos a ir a Orlando porque Peter ya ordenó algo y dice que llega hoy. Puede que llegue más tarde, no tan temprano. Entonces creo que nos vamos a quedar aquí y ya pues mañana vamos. Yo tenía una cita mañana, pero la tuve que cambiar. Era mi cita para lo del cambio del apellido, esto y lo otro. Pero no voy a poder porque obviamente, primero no tengo carro. Segundo, Peter ahora va para Orlando y yo pues no me quiero quedar aquí sola. ¡Ey, loco! Ay, este está más crazy. Más locos los dos. Pero sí, entonces no va a poder ir. Cambié la cita para cuando tenga carro, no sé, la próxima semana. Porque pedimos la pieza para mi carro. Pero llega la próxima semana. Yo tengo un debate existencial, chicos, con este cuadro. No sé si es que está muy alto. Si lo quiero bajar un poquito más, Peter obviamente no quiere porque ya le abrimos hueco a la pared. Y él no, pues no le gusta mucho eso, pero bueno. Tengo un debate con eso. Pero si tenía la cita, la tuve que cancelar o reschedule. Entonces ya me toca la próxima semana. Y miren lo que pasó ayer con el tornado, con el viento tan horrible que hubo. Me tiró las matas de olivo. Pero ¿saben qué? Le voy a decir a Peter que me abra
los huecos porque las voy a plantar. Las voy a plantar ahí porque precisamente se me está volando, se me está cayendo y todo eso porque obviamente no pesa. Acuérdense que eso es plástico. Entonces, como es plástico, no pesa y se vuela, ¿me entienden? Entonces las quiero plantar y miren, ensució todo esto. Ay, también me dañó esto. Miren. Ay, 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 Dios mío. Y ya saben cómo soy yo cuando veo cosas así. Me da algo, o sea, me molesta. Pero sí, la voy a plantar porque, o sea, cada rato se está cayendo y así. Y esa cosa, bueno, lo bueno es que lo puedo poner del otro lado donde nadie lo ve y donde yo no lo veo y no pasa nada. Pero sí, voy a limpiar ahorita aquí. Quiero lavar la alfombra esa para volverlo a poner. Pero sí, ayer se voló esto con todo ese viento porque hubo un tornado. Y lo voy a decir entonces a Peter que me abra los huecos y puedo ir a Ace a comprar tierra para poder pues plantarlas. Porque están creciendo bien, bien lindas. Súper lindas. Bien saludables están. Me ha crecido bastantes hojitas. Nada como tu cuarto organizado, limpiecito y bonito. Ah, todavía estoy pensando si quiero otra almohadita ahí. Todavía no sé. Ahora lo cambié como lo tenía. Ahora lo puse como un poquito diferente. Pero miren, les quería mostrar porque no se lo había mostrado. Y es esto que esto se suponía que nosotros lo teníamos que hacer el día de nuestra boda. Y ustedes van a creer que no lo hicimos. Con todo el apure y esto y lo otro, se nos olvidó totalmente sacar la arena. Cuando llegamos a lo de la ceremonia es que me di cuenta que nunca lo sacamos. Por cierto, tengo que llenarlo porque miren, se mueve. Pero sí, nosotros al final después lo hicimos aquí pues en casa. Y nada, lo tengo aquí y es un corazoncito. Voy a desayunar, chicos. Me hice avena. ¿Se acuerdan que les dije ayer que tenía ganas de comer avena, huevito? Me hice café, es descafeinado. De verdad no puedo tomar café, chico, porque me da insomnio, no puedo dormir, esto y lo otro. Y me lo hice con la cremita esa que hizo mi mamá para el tiramisú. Entonces, nada, esto es lo que voy a desayunar. Si están comiendo, muy buen provechito. Terminé de editar, chicos, para subirles vlog. Va a ser cortico, pero ya pues está. Baby, yo creo que hay otra mini vaquita. Hay muchos babies. Oh, por cierto, ni se imagina lo que hizo Peter allá afuera. Después se va a mostrar lo que hizo Pitito. Pero miren, les quiero mostrar que puse aquí esto, que es la base que estuvimos comprando en Hobby Lobby. Déjenme, voy a traer la plantita de olivo. A ver, lo que pasa, estoy pensando, no sé, ahorita cuando Peter me va a poner, porque Peter hoy me va a poner las fotos, los frames. Entonces quiero ver qué quiero hacer en esta esquina, porque sí me gustaba bastante la planta de olivo. Y nosotros todavía tenemos el arbolito aquí, porque pues no hemos tenido tiempo, entonces Peter me tiene que bajar la caja y todo eso y no hemos tenido tiempo porque, bueno, ya ven que nos quedamos en Orlando y así. Pero déjenme mostrarles, o déjenme ponerlo a ver cómo se ve. Esto todavía lo quiero subir un poquito y le tengo que poner más. Pero, porque miren, bueno, creo que ya les había dicho, lo quiero subir más o menos así. Pero vamos a ver cómo se ve ahí. Obviamente más arriba. Tendría que subirlo porque definitivamente es mucho más arriba. Lo bueno de aquel envase es que aquel envase es alto. O sea, llega como hasta aquí, entonces uno puede subirlo bastante. Cambio, este es bajito y entonces el árbol se ve bajito. Eso es lo que tengo que pensar. Porque este es el de 7 feet. No sé si ellos venden uno más alto que esto. Voy a elevarlo un poquito a ver cómo se ve y ya les voy a mostrar. Definitivamente así, así se ve muy bajito. Miren, ahí es donde quiero poner la otra mata. Se ve mejor con este pad. Aquí, que afuera, el techo es mucho más alto porque tiene un look catedral, a diferencia de aquí. Entonces este se ve bien ahí. O no sé si me gustaría más alto, no sé. Yo creo que no más alto, pero ahí es donde yo quiero poner el arbolito. Entonces yo estaba pensando en poner cuadros ahí, pero ya no, porque ahí voy a poner el arbolito. Y estoy pensando todavía si quiero poner un cuadro aquí, así. Lo que pasa, el respaldar de nuestra cama es alta, entonces no sé, estoy pensando todavía. Y a lo mejor de este lado ponga cuadros también. Y ya terminaría con el cuarto. Bueno, no terminaría. Pondría también una alfombra, que es lo que quiero poner. Disculpen si se oscurece por la contraluz. Y bueno, voy a poner cortinas también en el cuarto. Pero más o menos así es mi idea del árbol. Entonces creo que voy a dejar esa maceta para dejarlo acá en el cuarto. Y este olive tree, el que quiero va a ser diferente. Este es mucho más abierto. El que quiero es más finito y va como completo. Es diferente.
Entonces ya luego les muestro cuando lo ordene. Pero definitivamente este pot lo dejaría aquí para el cuarto, no para allá, para el comedor. Ya cuando me ponga los cuadros, entonces ahí vemos qué decido poner en esa esquina. Ya me traje las cajas de el cuarto que está vacío de mi oficina. Y bueno, vamos a ponerlo en los gabinetes para tener esto ya organizado. Y miren qué raro yo cortándome. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Me estoy cortando porque estaba cortando para poder hacer, miren, ya les voy a mostrar esto, para cuando le ponga el mouse no se hunda ni nada. Entonces eso fue lo que hice y por eso pues me corté y encontré algo perfecto que me elevó esto un poquito y se ve pues ahora mucho mejor. Me cambié a mis chores porque ya hace como calorcito. Ah, no sé si debería cortar esto porque es que lo quiero dejar listo, porque esto me vino en algo. ¿En qué me vino? Ah, ayer en lo de las sábanas, y me viene perfecto para hacer eso. Entonces déjenme medirlo. Estoy pensando si ordenarme ya el arbolito ese. Lo que pasa es que no sé todavía. ¿Sabes qué? Me voy a esperar mejor a que Peter me ponga el cuadro, porque los cuadros, porque si llego a poner uno de olivo ahí también en esa esquina, creo que voy a comprar del finito, para que no sea igual, ¿sabes? Y como la esquinita esa no necesita uno tan grande, porque ya van a ver ustedes cuando pongan los cuadros esos va a agarrar casi que toda la pared. Entonces tengo que ver eso, pero estoy que me lo ordeno, porque hay uno que dice que si te compras dos es mucho más barato, y quiero pues ordenarlo como para tener mi cuarto ya más o menos listo. Y obviamente me faltaría arreglar ahí la mesa esa, que son pequeñas cositas que quiero, no es algo así que quiero mucho, porque obviamente está la tele ahí. Pero ya va, déjenme medir a ver si esto ya está bien. Yo creo que está bien, lo voy a dejar así y ya luego lo termino de recortar cuando me llegue o cuando ordene pues el olive tree. Lo termino de cortar. Voy a meterme a ver ahorita, chicos, a ver si lo ordeno y a ver si encuentro uno que sea un poquito más alto. Si no me equivoco, este es de 6. No sé si hay uno de 7 o de 8, estaría chévere, porque este ceiling es de casi 10, creo. Creo que sí, no me recuerdo ahorita. Entonces estaría mejor uno un poquito más alto. Acabamos de llegar, chicos. Bajé el cuadro porque definitivamente sí lo quiero bajar. No lo soporto ver ahí, o sea, tan alto, así que Peter me lo va a bajar. Sí, me lo va a bajar un poquito. Y obviamente él no tuvo la culpa. La culpable fui yo, porque yo fui la que le dije cómo lo quería. Ahí está Cora, linda. Entonces, nada. Pero bueno, acabamos de llegar. Estábamos donde Yami, porque Peter la estaba ayudando con el teléfono, porque se le partió. Entonces, Peter la estaba ayudando con su teléfono nuevo. Pero nada, nos vamos. Llegó lo que Peter estaba esperando, así que pues vamos a ir Orlando. Y nuevamente no me van a poner mis fotos. ¡Qué rabia! Pero bueno, nada, vamos a recoger. Vamos a recoger lo que nos vamos a llevar y pues nos vamos a ir. Nos vamos a quedar allá y nos regresamos. Hoy es que es miércoles, nos regresamos probablemente el viernes. Y vamos a nuevamente a ir, porque el fin de semana mi suegro va a ayudar a Peter a que se traiga las gallinas. Entonces, luego volvemos a regresar. Pero, sí, ¿qué les iba a decir? Oh, ya ordené mi otro olive tree y otra, nuevamente el arbolito se va a quedar ahí. Pero ya los ordené y este que ordené, oh my God, súper, súper baratísimo, mucho más barato que el que yo estaba viendo. 2 por 80 y algo, o sea, cada uno salió en 40 y algo, 40 y piquito, y de 7 pies. Si no me equivoco, este que yo tengo aquí es de 6 nada más, entonces un poquito más alto. Y el precio está buenísimo, porque en Hobby Lobby lo venden en 40 y algo, pero es bien, bien chiquitico, es más chiquito que yo, y yo mido 5'3", entonces imagínense. Pero bueno, tampoco pude pues mis gabinetes, pero bueno, nos vamos, porque hay que tratar de terminar, y mejor todavía que se pueda terminar lo antes posible, porque entonces así no a cada rato pues tenemos que estar yendo para Orlando, que pues es más lejos. Vamos a ir a buscar el trailer de Piri del lado de mi suegro, para llevárnoslos, porque ya que vamos a ir a buscarle a las gallinas, o las vamos a traer este fin de semana, porque no les he mostrado lo que hizo Peter, pero luego les muestro. Pues les muestro lo que hizo. Pegado a la casa. ¿Ah, baby? Después de hacer los papeles. Our yard's so small, I didn't know where to put it. Vamos a ir a buscar el trailer y ya pues para irnos ya
para Orlando. Y el sábado ya mi suegro van a ir, porque pues Peter necesita ayuda a mi suegro, porque esa casa es súper pesada. Look at the grass, how low now. We're gonna mow that. Y esa casita la vamos a pintar. Ese va a ser un proyecto. Peter la va a pressure wash. Vamos a pintarlo, lo va a pintar del mismo color de la casa, porque obviamente pues tenemos pintura, porque nosotros nos llevamos la pintura para allá, pero luego lo podemos y nos los podemos traer, y luego pues nos los llevamos otra vez para allá. Aquí está el trailer. Peter lo tiene que conectar con su camioneta acá. Todas las vacas nos están mirando, chicos, porque tienen hambre, porque ya que es el fin de semana, Peter y mi suegro quieren acercar allá donde están los árboles, donde nos casamos, ¿verdad, baby? Para que ellas puedan ir de aquel lado a comer. More food on the other side. Sí, tiene más comida, porque ya aquí se los hartaron todo, Naguara. En un mes, baby. Se los hartaron todo. Yeah, like 5 weeks. No, really? Yeah. Pero sí, ya Peter conectó esto. Va a bajar algunas cositas porque por la boda mi suegro movió muchas cosas de que estaban allá para acá. Entonces va a mover algunas cositas. Y nos vamos a manejar una hora más. Listo, ya nos vamos. Ocho. Ocho, ¿te quieres ir a Orlando? Papá, Cora. Como siempre, super full, super llenos. Y listos. Hola, mi cielo lindo. Hola, mi cielo lindo. Pero llevo ropa hasta para lavar, chicos, porque por lo menos la blanca porque está manchando todavía un poquito aquí el agua, y quiero volver a relavar estas sábanas, esta cobija, para guardarla. Y voy a comprar OxiClean, a ver qué tal me sale con OxiClean y lavarlo allá. Y bueno, todo esto son ropa blanca pues para llevar, para lavar. Y también llevo aquí la alfombra que estaba afuera, que también la quiero pues lavar. Ya estamos aquí en la otra casa. Ya estoy cocinando. Peter me fue a buscar huevito porque voy a hacer ramen y dumplings, ya sabes, lo más rápido. Solo que yo me como este, que es el súper picante, y yo le echo huevo. Entonces Peter me lo fue a buscar, pero sí ando cocinando porque ya es, no sé, creo que van a ser las 7. Yeah. Sí, van a ser las 7, pues para comer y ya descansar, y pues mañana pararnos temprano y terminar de pintar lo que hay que pintar. Yes. Me traje este sartén porque nosotros estábamos utilizando estos sartenes, que por cierto son de Stanley, pero no me gusta mucho este tipo de material para cocinar porque se queda pegada a la comida. Entonces me traje este sartén de la casa. Miren, chicos, este es el sender, o lo que estaba esperando Peter a que le llegara a la casa. Miren qué cool. Battery powered. Le pones batería. Ahí, miren, le da. Look. Y lo mejor de todo es que I bought this adapter. Ah, para conectarlo aquí, ¿verdad? Yeah, because DeWalt wants you to buy something that costs like $500. Uh-huh. This is just $100. Use the adapter like that. Uh-huh. Y lo conectas. And it sucks the dust. Ve, y lo conectas ahí, y cuando estás lijando la pared, porque él lo quiso comprar para el cuarto, para lijar. Miren, ven, se va todo el polvo adentro de esto. But if you're going to use this, you gotta change the filter to a HEPA filter. Ah, dice que si vas a usar eso, tienes que cambiar el filtro. Dice que filtra mejor para poder respirar mejor cuando estás lijando. Entonces eso era lo que él estaba esperando. Y bueno, él se puso ya a lijar todo el cuarto, ya está terminado. Le va a poner ahora textura para poder pues pintarlo. Pero sí, eso fue lo que estábamos esperando. Y por eso nos tuvimos que venir, porque como le llegó temprano, entonces él se pudo poner a trabajar en este cuarto. Casi, casi, casi. No me despido de ustedes, chicos. Peter estuvo todo el tiempo trabajando, lijando, porque le llegó su máquina nueva. Y aquí tirada, echada en la cama. ¿Verdad, baby? I did so much. I literally worked for... It's 10 o'clock. Empezaste a las 8 porque yo vi la hora. No me diga, ese es mentirosa. Como por 2 horas estuvo trabajando Pirito y yo aquí echada, tirada en la cama. Es que desde esta mañana amanecí como con un poquito de dolor de cabeza, pero no me tomé una pastilla ni nada. Era como muy mínimo, y aparte tomé café. Creo que les dije, y no dormí muy bien en la noche. Entonces ya sabrán ustedes, así que hasta aquí voy a dejarlos, chicos, porque mañana vamos a seguir trabajando. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por acompañarnos un día más. No puedo esperar a que me llegue mis olive trees. ¡Qué emoción! Y bueno, mañana tengo que ir a Target. Quiero poder estar a Walmart también. Quiero ir a Target porque hice una orden.
Tengo que buscarlo, es más, lo hice ayer. Hoy lo tenía que ir a buscar, pero obviamente no se pudo. Y lo quiero ir a buscar y quiero pararme en Walmart. A ver si compro el OxiClean ahí. Lo puedo comprar en Target, pero hay otras cosas que quiero comprar en Walmart. Entonces, bueno, déjenme ver si lo ordené en Target y ya. Y no tengo que pararme en dos lugares, porque como no tengo carro, sino que manejo la troca Petri, a veces me parece un poco como tosca, ¿saben? Pero nada, chicos, ahora sí me despido. Les mando un besito y donde quiera estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.